con Juan Mercier. Bueno, Juan, ¿cómo jugó San Lorenzo hoy? Yo creo que no jugó bien y por eso Newell's lleva los tres puntos. El primer tiempo tal vez fue la clave a través de la cual ganó Newell's. Sí, encontraron una pelota, convirtieron y por eso son un justo ganador. ¿Preocupa esta irregularidad, digamos, de ganar un partido, perder otro? Son cuestiones de fútbol. Se gana, se pierde, se empata, no tocó perder. ¿Qué imaginas en la charla ahora o en estos días próximos? Y en la semana vamos a charlar por los errores que cometemos y seguramente vamos a tratar de mejorar. ¿El último pase también costó? ¿Cómo? El último pase en la definición. Sí, no tuvimos fino. Gracias. Un abrazo. Bueno, con Maxi Rodríguez. Maxi, tenés para festejar el gol, la punta del campeonato, 14 partidos que no pierden de visitante, varias cosas. Sí, lo importante que creo que el equipo viene demostrando ya hace mucho tiempo la personalidad que tiene. Hacemos el juego en todos lados de la misma manera y lo vamos demostrando. Tiene mucha personalidad el equipo. Sabemos jugar al fútbol de la misma manera que cuando estábamos peleando el descenso. Y hoy estamos mucho más arriba y nos toca disfrutar ahora. Marcelo Schinke y Roberto Perfumo marcaban que siempre salen con la pelota al piso. No hay pelotazos o no hay muchos pelotazos en Newell's, que es un rasgo de este equipo. Sí, es la idea de este Newell. Creo que llegó el Tata, el equipo empezó a demostrar un fútbol muy bueno, salir jugando, aunque las cosas no salgan. Pero como te dije, cuando las cosas no salen, el equipo siempre está ahí intentando. Y bueno, creo que vamos por el buen camino. Era muy importante ganar esta cancha porque, bueno, es un rival muy difícil que quería ganar para prenderse ahí arriba. Y bueno, nosotros creo que nos impusimos muy bien. ¿Cómo están en lo físico para lo que viene? Quedan 4 partidos en 15 días. Sí, ya tuvimos un trajín muy importante cuando empezó el campeonato, pero creo que maneja todo la cabeza. Si los resultados se dan, físicamente vas a estar bien. Entonces, estamos jugando cosas muy lindas, muy importantes para nosotros, para la institución. Ahora viene la Copa, entonces lo vamos a afrontar de una manera muy especial. Gracias, Maxi. No, de nada, hasta luego.